Radio Panorama. Radio Panorama. Radio Panorama. Tu conexión, con el sonido digital. Sonido digital. Sí, estamos con Luca Langoni. Bueno, Luca, ¿qué sensación te dejó este partido, esta victoria de Boca? Nada, primero contento por todo el equipo, el esfuerzo. Por quedarnos con los tres puntos en casa, sabemos que era importante para seguir ahí arriba y seguir peleando campeonato. Nunca das por ninguna pelota por perdida, ¿no? Decía nuestro comentarista Barsky, ni en el mediocampo, ni en un rebote, nunca, siempre vas a toda. No, sí, obvio, esto es lo que esta camiseta te inculca. La verdad que tengo que ir a toda la pelota así, eso es lo que me piden mis compañeros también, sé que puedo ayudar desde ese punto y nada, trato de hacerlo. Bueno, hoy sumaron la victoria número 13 en 19 partidos de Ibarra. Es una efectividad superior del 72%, una barbaridad. ¿Por qué crees que Boca gana tantos partidos? No, es porque estamos convencidos de lo que queremos. Estamos en busca de este torneo. Estamos para pelear todo lo que se nos venga por delante y no, creo que venimos bien. ¿Y se dio como lo habían planificado el partido? Sí, sabíamos que iba a ser duro. Siempre a Boca le salen a jugar de esta manera, complicarnos y nada, por suerte lo pudimos sacar adelante. El tema de Gimnasia apretó un poco el calendario, van a tener que jugar dos veces por semana de acá hasta el final. ¿Están preparados? ¿Estás bien para eso? Sí, obvio, siempre estamos preparados. Muchas gracias, Luca. No, no. Radio Panorama. Tu conexión con el sonido digital.